Muy buenas a todos, sobre todo a ti que me estás viendo en este maravilloso capítulo de Pokémon Rubí. Pokémon Rubí, que es el primer capítulo que vamos a grabar con todo el equipo formado. Y a partir de ahora, cada Pokémon que capturemos va a ir al PC, a ese almacén secreto, ¿no? De muchas veces porquería, pero es lo que vamos a tener ahí. Y es por si, bueno, pues ya sabes que de aquí a la Liga Pokémon, con solo 10 vidas, pues las hemos pasado bastante canutas en algunas ocasiones. Por lo tanto, viene bien tener siempre gente dispuesta a darnos poder. Ahí se me ha escapado por hablar, por tonto. Venga, va, siguiente, no pasa nada. A ver, ¿qué nos aparece por aquí? Me da absolutamente igual lo que aparezca, porque debería atraparlo igualmente. Es Hoothoot. Hoothoot. ¿Es Shiny? No, no. ¿Tiene ese color así como amarillo? Fíjate que parece que es Shiny. Pero no, no ha aparecido el brillito ese, ¿no? No sé, no me he fijado, vamos. Lo voy a atrapar. Hoothoot, ya sabéis algunos que es de mis Pokémon favoritos de Johto. Bueno, Hoothoot, Noctowl. Me gusta mucho, es un Pokémon que no sé por qué. Todos los Pokémon que son tipo búhos. O sea, a mí el búho me gusta mucho. No sé, una cosa. Y Noctowl me mola, ¿sí? Ese rollo así como psíquico, como siniestro. O sea, está muy bien el modelo de. O sea, cuando desarrollaron este. Cuando dibujaron este Pokémon. Moló mucho, tío. O sea, debió ser. Sí, sí, entra. Es un Pokémon. Así que nada, pues te vas a venir. No te vas a quedar en el equipo. Otro chupavidas más. Así, a ver. Mochila. Y Super Balls. Yo iré a por Super Ball todo el rato. Las otras, voy a dejarle la Honor Ball para alguien que diga, oh, pues merece la pena. Hoothoot. Hoothoot. Pokémon búho. Hoothoot. Es chica, vamos a llamarla Elena. ¿Y por qué Elena? Pues porque me acabo de pasar la saga Uncharted. Elena. Y pues es el primero que me ha venido a la cabeza. Así que ala, para adentro. Pues ya está, a ver qué nos puede haber tocado. Siempre tengo curiosidad por saber lo que me hubiera tocado. La verdad no sé. Muchas veces digo, pues me sabe. De hecho, espera. Se me acaba otro Hoothoot, no, estaba destinado a Hoothoot. Me acabo de acordar de una cosa que creo que la he liado. Me parece que la he liado. Esperadme tantito. Liga Pokémon. No está puesto. Vale. Solo puedes controlar. Vale, sí, la he liado. Porque si veis aquí, la regla número. Ay, he movido esto. La regla número 2 solo se puede capturar al segundo Pokémon que aparece en cada ruta. Esa es una norma que me puse yo. Al principio, cuando empecé a. Digo, voy a hacer un esto diferente. Y me acabo de acordar ahora mismo. Y la he liado ya al quinto esto. Pues bueno, pues da igual, no sé. Vamos a seguir con el primero, da igual. Pues es un despiste mío. Es que es verdad, cuando he pensado esto ahora, que me sale mejor muchas veces el segundo Pokémon más que el primero. Y dije, pues sí, yo creo que he puesto una norma que es para capturar al segundo. Y seguramente vais a los primeros capítulos de la serie y en las normas vais a ver que pone eso. O sea, es que ni me he acordado. Equipo leveado, como veis aquí, rondando todos el nivel 20. Están bastante bien, yo creo que para el nivel que estamos no me da más. O sea, he vuelto para atrás, he vuelto para adelante, me he peleado con Ciento y la madre. Y nivel 20, yo creo que no da para mucho más. Tengo todos al nivel 20 o así, o sea que yo creo que está bien. Esta es la casa Treta. Te estoy observando. Que este tío me encantaba, tío. No me acuerdo que nos daba al final, nos daba como un caramelo raro o algo así. Maestro Treta. Bueno, chico, no me vas a dar nada ahora, ¿no? No. Ah, bueno, sí, nos dejaba pasar. Aquí hay combates, aquí hay movidas. Nos van dando algunos objetos así chachis, pero bueno, sin más. Tampoco es algo que requiera nuestro tiempo. De aquí ya hemos capturado, o sea, de aquí ya hemos usado esto. Pero si no recuerdo mal. Vale, aquí combate. Y tenemos combate contra nuestra rival.
Vas, vamos bastante bien, yo creo, ¿no? De nivel. Nivel 12, bueno, 19, 20. Yo creo que bastante bien. Se le ve bastante, no sé, igual por los Pokémon que son así un poco más. Pero vamos, que no tengo problema en ese sentido. A ver. Samus tiene confusión, tiene teletransporte. Importante, nos puede venir muy bien teletransporte. Kairim. Sube de nivel. Satu. Satu, me quedo con Kairi también. Mordisco. Vale, con mordisco. Dos mordiscos. Vale, bien. Abra. También. Voy a utilizar bastante a Kairi porque, como evoluciona por felicidad, me interesa casi. O sea, ganar combates con ella más que otra cosa, ¿no? Kairi. Y más pronto que tarde acabará evolucionando. Vale, bueno, está randomizado, me da igual. Este es un Pokémon de ruta, Swalot, no me importa. Ahí está. Ahí, ahí. Este es, parece que es el segundo combate, ¿no? Contra ella. Tenemos con otros Pokémon, así que echamos un combate. Pues venga, para ti. Yo estoy aquí con mi tacita de café. Como es normal a estas horas. Skarmory. Nivel 18. Hasta luego. No tengo nada contra. Para contra él. Ni tipo fuego, ni tipo roca, no tengo nada. Voy a tirar de supersónico y algún chirrido. Supersónico, contar con eso y chirrido. Vamos a bajarle todo lo que podamos en la defensa. Porque es que no tenemos nada para hacerle daño, nada. Skarmory usa agilidad. Pues yo te utilizo también. Ataque arena, fallamos. Vale, hemos bajado ya 4 puntos la defensa física. Vale, rapidez. Igual tenemos que cambiar al Pokémon. Igual tenemos que cambiarlo. Kairi lo falla, es que lo va a estar fallando. Y mordisco, ahora lo que va a hacer mordisco no le va a quitar nada. Pero es que no le quita nada. No le quita nada. A ver. El veneno no lo afecta. Aramis. Tiene poder oculto. Y quita bastante poder oculto. Parece que no. Pero no sé si es buena idea. O sea, ya veis aquí el equipo. O sea, que tampoco es una cosa. Con doble patada. Tal vez podríamos, ¿eh? Voy a tirar de supersónico otra vez. Supersónico, picotazo. Es que picotazo, por ejemplo, para. Para el tipo lucha, no. No. Samus. Pues que Samus es muy débil. Samus es muy débil. Voy a tirar a Sony. Voy a tirar. O igual voy a lo seguro. Es que, claro, Sergi tampoco es que vaya a lo seguro. Porque. Es que no tiene ataques. Es que el problema es que no tienen ataques todavía. Son muy jóvenes estos Pokémon todavía. Rapidez. Yo voy a tirar de doble patada a ver qué pasa. Otro picotazo. Uf. Bien. Vale. Vale, otro más y muere. Es más rápido, es normal. Y ahí está. Bien. Katie, Sony, Maitiena. Mantengo a Sony. Mantengo a Sony con doble patada. No sé si lo matará. Si es que no puede ser. Donde no hay mata. Aullido, se sube el ataque. Vale, esto ya entramos aquí en terreno fandangoso, ¿eh? Aquí ya voy a utilizar a Sergi. Porque yo creo que Sergi con un agarre. Mordisco. Uf. Tiene corte, también se llama corte. Agarre. Otro agarre. Otro agarre, bien fuera. Están bien de nivel, pero. Estamos bastante igualados, ¿eh? Nivel 21. Omastar. Joder, Omastar. Para Omastar tampoco tengo nada. Tipo planta. Me vendría bien. Me vendría genial un tipo planta ahora. Hacer un ojo afilada. Omastar. Igual. Mira, usar a Aramis. Porque es la que más vida tiene. No lo he utilizado todavía.
detección, ya ver con qué viene. Pistola de agua, sí. También para ellos son ataques que no son muy... o sea, no me va a hacer un hidrobomba. Bueno, no le quita nada. Refugio, nada, confusiones. Ahí está, crítico, refugio, súbete a la defensa que quieras. Vale, otra confusión, yo creo que le mata. Creo que le mata. Sí, le mató. ¿Cómo debes? Ahí está, sí señor. Vale, ahora lo que vamos a hacer es estar entrenando mucho. A que sí, te mereces es una recompensa. Busca objetos, no lo voy a usar. Lo que sí que voy a hacer es volver magma con la frente marchita al PC. Ah, bien. Uy, Jaimeco. Mira, te voy a matar porque me apetece. Ahora, y para ganar felicidad. Porque los Pokémon en este juego ganan felicidad matando. Es uno de los valores que enseña Pokémon, ¿no? Es importante. Ahí, curamos al equipo y nos vamos. Bueno, yo creo que vamos bien. Porque además he estado 2 días como sin grabar, solo leveando. Así que está. Yo creo que está bien. Yo creo que por tiempo está bien. Vale, esto sigue siendo la misma ruta. Chaimeco, al chupavidas. Vamos, discos, vale. Y ya está, de todas formas. Este tío se parece a Omori. Pero una pasa, saca al cabo el tío. A ver. Puedo ver tus Pokémon solo una miradita. Espinda. Vamos, discos. Mordiscos es lo que más va a quitar. Hasta que aprenda vuelo y ataque ala. Lilip. Lilip, Sergi. Con burbuja. Surf. Tampoco van a tardar mucho en darme surf, ¿no? Igual sí, todavía queda un poco para que me den surf. A ver, agarre. Es que le quita casi más agarre que... Que burbuja es un ataque muy mediocre. Es el peor ataque tipo agua que hay, tío, burbuja. Este tío también va a querer pelear. Medium Eduardo. Eduardo, amigo. Tiene un profesor de matemáticas que se llama Eduardo. Muy majo, la verdad. A todo el mundo le caía mal, menos a mí. Es que era profesor de matemáticas, o sea, no te puede caer bien un profesor de matemáticas. Le gané al ajedrez una vez. Además me parece que no es por tirarme, por echarme flores, pero me las voy a echar. Yo creo que teníamos taller de matemáticas, me acuerdo, con una asignatura en segundo de la ESO, así que era pues para tenernos distraídos un día o dos a la semana, para cubrir horas en el colegio. Y Chupavida se va a ir al traste. Y había, pues eso, pues en vez de dar matemáticas, pues era taller de matemáticas. Que era una asignatura que a mí me gustaba mucho, que era pues hacer manualidades, hacer experimentos matemáticos y, o sea, pero echando más, ahí sí que se aprovechaba la matemática. No en la asignatura de matemáticas per se. Y me acuerdo que eran lunes y martes, pues los lunes bajábamos a un aula que había ahí en el colegio, ahí jugábamos al ajedrez. Y a mí pues un día pues me tocó con él. Y le gané. Le gané al ajedrez al profesor de matemáticas, que dices, ostras, pues ya tiene mérito. Pero es que nadie le había ganado al ajedrez jamás. Según él. No sé si me lo dijo para decirme, oh, qué bueno eras. No era de ese tipo de profesores. Le gustaba ganar. Era... Sí, la verdad que sí. Ahí, Eduardo. Voy a tirar al Sergi. Es que estoy mirando para allí porque tengo el búho con los olores. Y para que no se queme la casa, más que nada. ¿Habéis visto el vídeo ese del...? Así creo que lo puso alguna vez. El del chino ese, que está, no sé qué está haciendo, canto mortal. Pero puedo cambiar de Pokémon, ¿no? Canto mortal me mata el Pokémon en 3 turnos. Voy a cambiar. Kairi, no, Kairi ya estoy usando mucho a Kairi. Utiliza la Sony. Ahí está. Picotazo venenoso. Oh, joder, lo hemos quitado ahí, madre mía. Picotazos venenosos. Me vuelvo a dormir, doble ofetón, se envenena y muere. Y como tiene que ser, así. Aramis, apréndeme cosas guays. De todas formas, Aramis le voy a mantener con... Como tengamos el tutor de movimientos, necesitamos. Esto sigue siendo la misma ruta, creo.
esto sí. Necesitamos escama corazón, creo. Que es un objeto que nos lo da Lubdix. Nos lo da. Lubdix se consigue bastante lejos. Bastante lejos. Este tío nos da golpe roca. Me acuerdo perfectamente. Es que perfectamente me acuerdo. Y aquí en esta casa no sé si nos daban algo. Si tuviera una bici, podría ir tal, vale, sí. Esta ciudad es como quien dice la ciudad de... La capital. O sea, aquí es donde se viene a abrir huevos. Aquí es donde se viene... pues eso, aquí tenías la bici, tenías la guardería, tenías todo. Este tío había que decir algo. Buen rollito. Luego también había... Voy a subir aquí solo por nostalgia. Aquí había esto de los combates... Esto de sincronizar con amigos, que era... Que no es como ahora, que puedes prácticamente estar en la pantalla jugando con tu amigo ahí. Aquí me acuerdo que era lo de las bases secretas y luego en tu juego estaba su base secreta y... Pues, joder, esto cuando jugábamos en el parque, esto era la leche, tío. Esto era la leche. Vale, aquí ruta nueva. Ciudad Malvalona. Aquí está Blasco, luego hablamos con él. Vale, aquí tenemos la guardería que no la vamos a usar. Bueno, igual sí, igual lo que hago es... tenemos un Pokémon. Tenemos a Hoothoot en la guardería. Igual lo que hago es capturar más Pokémon por aquí. Y dos que me gusten los meto en la guardería y pues ahí se quedan. Y Iglipuff, por ejemplo. Pues no. Bueno, ¿por qué no? ¿Por qué no? Yo, ¿por qué no? Sí, ¿por qué no? Venga, va, sí, vamos a atraparlo. Sí, sí, porque Iglipuff, o sea, atrapado desde un Iglipuff puede ser interesante. O sea, un Pokémon ahí con golpe cuerpo. Bastante guay. Ahí está. Vamos a llamarle... Iglipuff, Jigglypuff y Wigglytuff. Vamos a llamarle James. Ahora que tengo aquí a James aquí delante. James. James. Jesse James. Vale, primer Pokémon. Vale, esta tía. Luego me acuerdo que también que este sitio era. Claro, este tipo. Este sitio era típico para levear también. Por eso venía yo tanto aquí. Para subir de nivel. En los tiempos en los que se subía de nivel luchando. A toma por saco. A toma por saco. Qué guay. Juego guay, digo. Madre mía. ¿Mordisco lo matará? No sé si lo va a matar Mordisco, ¿eh? Le sacamos bastante nivel. No sé si lo matará Mordisco. El veneno igual lo mata también. Es que... ¿Cómo que si lo voy a atrapar? Pues evidentemente lo voy a atrapar. Poder oculto, confusión, destello tal, burbuja, corte... Teletransporte, confusión... No, voy a tirarle de supersónico. Esperar a que se hiera. Y superbol, no sé yo si... No creo que lo atrape, ¿eh? Este tiene que tener un ratio de captura de la leche, vamos. Oye. Pero si habíamos atrapado a Iglitoof, que yo no puedo atrapar aquí Pokémon ya. Uy, qué mal estoy. Uy, qué mal estoy. Claro, y yo no me di cuenta. Hipno. Hala, pues mira. Mordisco y fuera. Voy a levear a otro. A Samus, que yo creo que es el primero que va a evolucionar. Vale, los combates estos me los voy a guardar para más tarde. Para levearlo yo luego. Que es como mejor se hace. Así, confusión. 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 Impacto o confusión. Solrock. Te dejo, pero te voy a cambiar. Porque es que... Es muy importante en este juego tener a alguien de tipo fantasma o tipo siniestro. O ataques. Hay muchos Pokémon de tipo... psíquico y tipo así. Tipo psíquico. Vale, esto nada. ¿Esta tía nos daba algo o...? No, no nos daba nada. Ah, si puedo no pelear, mejor.
¿Qué musiquita esta, tío? Oye, que vamos 20 minutos de capítulo. Y yo pues aquí, haciendo directo. Nada, gente, que nos vemos en el siguiente capítulo. Pues eso, que se me alarga esto, se me alarga. Nos vemos. Chao.